Mi gente de Clash of Clans, ¿qué tal estáis hoy? Ayer subí un vídeo increíble donde visteis conseguir las 3 estrellas de una manera fácil, sencilla, al nuevo desafío del clasificatorio. Y chicos, chicas, fue un vídeo muy apoyado, de verdad. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Y cuando un vídeo es muy apoyado, Aniquilo siempre cumple su palabra. Así que aquí estáis viendo la oferta especial del Centinela Campeón. Código Aniquilo siempre activo. Es muy importante colocar el código Aniquilo antes de cualquier compra, ya sea del pase de oro, del Brawl Pass, del pase royal, de lo que queráis, en cualquier juego de Supercell, porque así puedo seguir creando contenido de calidad. Y agradezco muchísimo el apoyo. Recordad que el código se borra, así que siempre que vaya a hacer una compra, verificarlo. Ya he pagado 10 euros por la última skin. El Centinela Campeón ya está todo listo. Ahí está, aspecto de héroe exclusivo. Comprando, se está tirando mucho tiempo. Aquí está, ¿cómo vuela? No me lo creas. Chicos, chicas, os voy a enseñar los tres héroes campeones. Espero que el Centinela haga alguna locura, porque tengo la reina campeón, que le cambian las arqueritas cuando le damos a la vida, y el rey campeón también se le cambian los bárbaros y ataca de una manera espeluznante. La verdad es que ataca demasiado tocho, ¿eh? Estoy en leyenda, vamos a atacar, le voy a dar un poco de volumen y veamos cómo son los tres héroes campeones juntos. Ahora mismo estaba pensando una cosa que podría estar muy chula para Clash of Clans y espero que la hagan en el futuro en alguna actualización. Y es que, si tú por ejemplo tienes las 4 skins, o podría ser a partir de 2 skins, imaginaros, si tienes el rey y la reina con la misma skin, que si la utilizas juntos, hagan cosas juntos. Por ejemplo, si utiliza el rey solo, haga una cosa, si la reina hace otra cosa sola, pero si se juntan en el mapa, que no sé, que salten chispas. ¿Qué os parece la idea? Coméntalo, escríbelo aquí en el vídeo, porque a mí me ha parecido algo chulo y algo que puede dar esa... Ese push que necesitamos, porque claro, ahora yo tengo el rey, la reina y el centinela campeón. ¿Y qué pasa? Nada. Sí, que está muy chula la skin, pero juntas no interactúan. Y lo guapo que estaría que interactuaran juntas. La verdad es que sería bastante chido, ¿eh? Sería muy, muy chido. Vale, estoy viendo aquí que está toda la zona abierta. Pues GG, ¿vale? Pues me hago esto. Me hago esto facilito. Vamos a ver el centinela, atentos, ¿eh? Rey, reina, centinela, ahí están los tres. ¡Guau! Lancemos las sanadoras, que si no me quedo sin tropas. Vale, y aquí voy a poner el salto. Luego pondré los terremotos para seguir destruyendo. El Yeti me ha gustado mucho por esta zona. Se lanza una rabia. Y por aquí la luchadora con un veneno al castillo del clan, ¿vale? Como estoy viendo que hay no, las tropas tienen que ir al ayuntamiento. Y luego aquí es donde yo engancho esta potencia inmersa para que no me la líen. Arriba, arquera, arquera, arquera. Voy a soltar por aquí los gigantes que vayan en una buena posición. Me estoy acercando al centro, tumbo el ayuntamiento, le doy a la habilidad. Oye, el ayuntamiento... No, me cago en la leche, se han movido los héroes. ¡Cércate, centinela! ¡Le doy, vamos! Buenísimo, luchadora está haciendo su lucha por ella sola. Así que le vamos a tener que dar la habilidad. Y puede que incluso necesita aquí congelación. No, está demasiado dura la luchadora. Bueno, chavales, ¿lo notáis en el ambiente? ¿Lo notáis en el vídeo? Esto es un increíble 100% para celebrar ese centinela. Que, por cierto, no lo había visto hasta hoy. Ataque de una manera chula. Quiero saber cómo lo hiere en batalla, porque lo hemos hecho también que parece que no va a morir. Bueno, si no le hubiera metido la congelación, lo hubiéramos visto muerto en batalla, porque la torre infernal le estaba apuntando. Y espérate que todavía muere en esta batalla, porque la reina está muy loca, ¿vale? Está muy lejos también, pero ya no quedan defensas. O sea, nos acabamos de marcar un 100% en leyenda, muy chido. Y tengo los tres héroes campeones vivos y con casi toda vida. Ahí estáis viendo cómo salen los barbaritos, aspecto, legendarios, campeones, reyes. Y la reina, fijaros las arqueras que son diferentes. Son aspectos exclusivos tanto del bárbaro como de las arqueritas. Esto solo lo tienen los aspectos legendarios y algunos, no todos los aspectos legendarios. Hay aspectos legendarios que no cambian la arquerita ni los bárbaros. Y el centinela, aunque sea un aspecto legendario, que hay que pagar lo que vale 10 euros, yo siempre lo digo, primero comprad comida para vuestra familia y luego si podéis comprar algo dentro de algún videojuego, podéis comprar la skin del centinela, ¿vale? Así que, bueno, es una skin, pero no hace nada del otro mundo. Sí que tiene una bola mágica y demás, pero pensadlo por un momento, ¿hay algo extraño o algo único
en ese centinela? Yo creo que no, ¿no? A ver, voy a atacar aquí por si hay algo que se nos haya pasado atacando con tantas tropas. Voy a verlo. Yo lo veo normal, la verdad. Yo lo veo normal. Le doy a la habilidad. Normal la habilidad. Todo normal. Lo voy a poner en modo aéreo para verlo, porque hay cosas que se te pueden pasar por alto. Puede haber algún secreto. Si vosotros habéis visto algo diferente, pues comentadlo si queréis. Voy a lanzarlo aquí, pero en modo aéreo, modo aéreo. A ver. Modo aéreo contra un controlador, contra una defensa aérea. Muy listo. Vale, ataca con diferente, ¿no? Se mueve de otra manera. Sí, se mueve de otra manera. Oye, me gusta tanto aéreo como terrestre. Y la bola que lleva de cristal, dime que va a ser el futuro de la batalla y me va a enseñar lo que va a ocurrir y yo puedo lanzar otras tropas de diferente manera. Estaría bastante chido eso, pero claramente no es así. Vale, pues vamos a ver lo que le pasa al centinela ahora en cuanto volvamos, porque lo vamos a ver herido en batalla, que es totalmente noqueado, lo han matado, y en el altar. Vale, tenemos esta aldea, que ya sabéis que estoy en leyenda, no sale el botón de pasar, ¿vale? No sale el botón de siguiente aldea, en leyenda lo que te salga tienes que reventarlo. Así que vamos a por ello, estoy pensando, ojo, qué bonito esta zona que hay aquí. Voy a probar si hay algún Tesla, porque si hay algún Tesla me machaca a mi lanzallamas y perdemos parte fundamental de la incursión inicial. Así que estoy mirando, el águila está en una buena posición, podemos llegar al águila fácil, vale. Salto aquí y luego terremoto aquí, vale. Bien, chicos, chicas, a por ello. Vale, voy a lanzar el salto así para que pille también la zona de abajo. Uno, uno, dos, tres, perfecto, que si no luego se me distraen. Ta, 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 ahí están los tres juntos, madre mía, qué tremenda locura. Se lanzan aquí las cuatro sanadoras, la primera rabia aquí, y como he dicho, se ponían aquí los terremotos, ¿vale? Para abrir zona, que vayan a... que vayan con ganas. Venga, perfecto, me gusta lo que veo. El rey que está entrando gracias... ¡Ay, casi! Lo estaba celebrando, había una trampa de esqueletos, yo estaba celebrando que estaba entrando el rey, pero... casi. Cuidado con el rey enemigo. Vale, pues lo voy a congelar al rey enemigo, ¿eh? Lo voy a congelar porque mi luchadora está viva. Y puede ayudar a algo que siga viva mi luchadora. Vale, estamos en el centro. ¿Qué ha pasado? ¿Y mis tropas? Ah, el rey que se fue de fiesta. El rey que se fue de fiesta. El rey se fue de fiesta y nadie llegó al ayuntamiento. Ah, y otra cosa, que no he puesto el centinela en modo terrestre. ¡Madre mía, qué error garrafal! Error garrafal del tirón, ¿eh? Vale, pues el centinela en modo aéreo. Nos ha costado tumbar el ayuntamiento. Espérate a ver si suena la flauta en algún momento. El castillo del clan no ha salido nada. Ahí está mi reina aguantando como una campeona, que para eso lleva la habilidad del campeón. Pero no se va a acercar ni de lejísimo al ayuntamiento. No le ha pegado ni un tiro al ayuntamiento. Los bárbaros están a punto de salir. Los bárbaros, digo yo. Si es que es imposible llegar a ese ayuntamiento ya, ¿eh? Me voy a cargar todas las defensas menos el ayuntamiento. Y el rey persiguiéndome, un rey normalito, ¿eh? Que no pasa nada tener un rey normalito. No pasa nada. Madre mía, qué ataque más raro que ha pasado aquí. Si vamos muy bien. Chicos, chicas, en leyenda pasan estas cosas. Algunas veces tumba el ayuntamiento y otras veces se va el rey de fiesta y no entra a la aldea. Era un buen planteamiento, pero hemos fallado. Y el centinela en aéreo, míralo, está totalmente ahí, durmiendo, disfrutando de la vida. Y ahora salimos, hemos ganado 14 copas y tenemos aquí el centinela todo tirado, cogido. No quiere soltar la bola de cristal. La ama con mucha fuerza. La ama con mucha fuerza. Pues muy bien. Oye, está muy bien hecha la cara, ¿eh? Quítate, amigo mío, que le veamos la cara. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy, muy chulo. Voy a entrar a más ejército, voy a pedir tropas. Voy a seguir atacando, por supuesto, en leyenda. Quiero a ver si puedo sumar muchos trofeos de leyenda. Y chicos, chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Mañana, la gran serie de Atacando con Tropas Infinitas vuelve. Por supuesto, todos los miércoles, nuevo capítulo. Os va a gustar. Tengo 69 tropas. Vais a flipar. Suscríbete y aquí más vídeos, más diversión. Nos vemos en el siguiente. ¡A por todas, mi gente! ¡Yeah!